Hey, yo, bro, what's up? Two damn phones, Babylon's can't crack the code. Used to sip out styrofoam, but figured I should stick to drugs. Backwoods overload, don't like to smoke. El día de hoy les vengo a enseñar un truco que me gusta mucho que se llama No Comply 360 Flip. Así que míralo. Bueno, este truco yo siento que es algo fácil. Simplemente es cuestión de practicar como cualquier otro truco. Primero vamos a empezar con la posición de los pies. La posición de los pies es exactamente la misma del Flick 360. Pie adelante acá, pie atrás acá. Es un truco que consiste en simplemente pura presión. El pie adelante no hace nada porque hay gente que cree que el pie adelante raspa o algo para que la tabla gire y no. Todo el truco se hace con el pie de atrás. Más o menos esta es la posición de los pies para hacer el truco. El pie atrás igual que un 360 flip, como para hacer el efecto cuchara, más o menos así. Un tip que yo les digo es aprender primero a hacer esto que voy a hacer. Luego, cuando ya tengan dominado ese movimiento que les acabo de mostrar, como picar la tabla y cogerla, mandar la tabla como más o menos hacia arriba volando. Luego de eso tienen que hacer el mismo movimiento, pero lanzando la patineta como hacia un lado en forma de un 360 flip. Y el pie adelante bajarlo obviamente de la tabla. Es un truco que de verdad es de mucha paciencia, de insistir, de hacerlo muchas veces. Pero yo sé que luego cuando ustedes tengan ese truco ya lo van a estar haciendo todo el día. Porque es un truco que es muy divertido, es un truco que gusta hacer y que cuando lo tienes ya perfecto y lo haces todo el día porque es un buen truco. Pues a mí me gusta mucho, es uno de mis trucos favoritos. Entonces, para que lo tengan claro, son básicamente cuatro pasos. Primero, aprender a que la tabla salga disparada hacia sus manos. El segundo es llevar la posición del Flick 360. El tercero es, al dar el pop, bajar el pie de adelante y hacer como el efecto cuchara, el que se hace igual en el Flick 360. Y el cuarto ya sería dejar que la tabla dé todo su recorrido, todo el giro, e intentar atraparla con el pie adelante. Y básicamente así ya tendrían hecho este truco. Y luego, cuando ya tengan el truco dominado, van a poder hacer combinaciones como esta. Bueno chicos, como siempre olvidé despedir el video, pero nada, espero que les haya gustado el tutorial, espero que hayan entendido la explicación de este truco y que puedan realizarlo. Si quieren que haga más tutoriales sobre algún truco, no olviden dejármelo en los comentarios y estaré pendiente leyendo todo, sus inquietudes, preguntas, todo lo que tengan hacia trucos que quieran ver en este canal. No olviden que yo soy Juan Díaz, en la descripción están todas mis redes sociales. Gracias por ver y nos vemos en el próximo video. Bye. Likes on the back, likes on my Nikes. Catch me on a DMC with a white bitch. Es normal que te pregunten lo que hacemos. Cuando tú vas, nosotros estamos de regreso. Back to the future, we go back to the